La escena más perturbadora fue la del piloto esqueletizado, el capitán Miguel Víctor Curie, quien estaba sentado en su posición intacta. El vuelo 513, perdido más de tres décadas, aterrizó con 92 esqueletos a bordo el 12 de octubre de 1989. Nos referimos a un avión comercial que desapareció en 1954 en los Andes. Se dice que el avión partió de Achen, Alemania del Oeste, con destino a Porto Alegre, Brasil. El vuelo 513 de la aerolínea Santiago Airlines aterrizó en Porto Alegre, Brasil, 35 años después de haberse dado por perdido. Se dice que el avión estaba intacto y que al abrir las compuertas se encontraron los restos de los 92 pasajeros. Presta atención a lo que te vamos a contar. La historia del vuelo 513 de Santiago Airlines comienza el 4 de septiembre de 1954, en Aquisgrán, Alemania. Ese día, el avión despegó con normalidad, solo para nunca más ser visto al menos hasta el mencionado día, a más de 10.000 kilómetros de distancia de su lugar de salida. Uno de los misterios aeronáuticos más controversiales. El avión, un Boeing 727, despegó con 92 personas a bordo. Sin embargo, el avión nunca llegó a su destino. El 12 de octubre de 1989, el aeropuerto de Porto Alegre, Brasil, fue testigo de algo que cambiaría la historia por siempre. El aeropuerto referido se conmocionó con el aterrizaje que puso los pelos de punta a los operadores aéreos. En el aire, y detectado por sus radios y antenas, se encontraba un modelo de avión antiguo y descontinuado. Se trataba del vuelo 513 de Santiago Airlines. El mismo vuelo que llevaba más de tres décadas reportado como desaparecido. Una vez en tierra, su interior reveló una tétrica escena. Los operadores logísticos vieron algo aterrador cuando fueron a inspeccionar la extraña aeronave. Cuando los trabajadores del aeropuerto se acercaron a comprobar el vuelo, el cual había entrado sin permiso en sus instalaciones y al espacio aéreo, se llevaron una horrible y sorpresiva escena. Hallaron sentados y en sus respectivos puestos a los cadáveres de los 92 pasajeros del vuelo. Dentro del grupo de cadáveres hallados al interior del avión, se encontraban los de la tripulación y, en el caso del piloto, este aparecía sosteniendo con sus manos la palanca y los controles de la aeronave. De acuerdo con la leyenda, la persona al mando del vuelo era el capitán Miguel Víctor Curie. Así como lo estás escuchando en este momento, un esqueleto seguía llevando el mando de la aeronave. Los cuerpos de los pasajeros habían sido momificados y estaban en perfecto estado de conservación. La historia del vuelo 513 de Santiago Airlines comienza el 4 de septiembre de 1954, en Aquisgrán, Alemania. Ese día, el avión despegó con normalidad, solo para nunca más ser visto. Atravesando el océano Atlántico, a más de 10.000 kilómetros de distancia de su lugar de salida. Convirtiéndose en uno de los misterios aeronáuticos más controversiales. The Weekly World News Tabloid, en su edición del 14 de noviembre de 1989, describió el suceso. Uno sin precedentes, aunque también sin testimonios de empleados o de las autoridades brasileñas. El citado medio completaba el reportaje asegurando que la comunidad científica, entre ellos el doctor Celso Atello, se encontraba investigando el caso. Todo parecía apuntar a que el vuelo 513 habría atravesado una distorsión del espacio-tiempo. Es un crimen mantener información como esta en secreto, especialmente para los familiares de aquellos que fallecieron en el vuelo 513 de Santiago Airlines, aseguraba el hombre al Weekly World News. No obstante, la mencionada fuente fue la única en reportar el caso del vuelo 513, algo que no jugaba mucho a su favor. Por su parte, el gobierno brasileño no comentó nada al respecto, así como tampoco ningún otro organismo oficial. La aparición del vuelo 513 provocó un gran revuelo en todo el mundo. Muchos expertos creen que el avión pudo haber atravesado una burbuja de tiempo, lo que explicaría por qué apareció 35 años después de su desaparición. Sin embargo, otras teorías sugieren que el avión pudo haber sido secuestrado por extraterrestres o que pudo haber sufrido un accidente y caído al mar. Los extraterrestres habrían llevado el avión a su planeta o a otra dimensión, donde lo habrían mantenido durante 35 años. Luego, habrían devuelto el avión a la Tierra, pero los pasajeros habían muerto durante su ausencia. La teoría del accidente. Esta teoría sugiere que el vuelo 513 pudo haber sufrido un accidente y caído al mar. Los cuerpos de los pasajeros habrían sido arrastrados hasta la costa y momificados por las condiciones ambientales. Luego, el avión habría sido recuperado por una organización secreta que lo habría llevado al aeropuerto de Porto Alegre. ¿Qué teoría es la más probable? Es imposible saber con certeza qué teoría es la más probable. Sin embargo, la teoría de la burbuja de tiempo es la más aceptada por los expertos. Esta teoría es compatible con los hechos conocidos, como el hecho de que el avión estaba intacto y que los cuerpos de los pasajeros estaban en perfecto estado de conservación. El vuelo 513 es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Sin embargo, la historia de este avión es una de las más intrigantes y fascinantes de la historia de la aviación. Hemos terminado con el review de este vídeo, relacionado con el misterio del vuelo 513. Antes de finalizar, queremos saber algo. ¿Te gustó este vídeo? Perfecto. Nos despedimos con un fuerte abrazo no sin antes agradecerles por su tiempo y su visita. Hasta pronto. Esto es, de Todito News. No olvides suscribirte.